Teorema de la probabilidad total. Vamos a coger el ejemplo de ligar y beber alcohol. Beber alcohol o no beber alcohol es un conjunto completo de sucesos. Una persona puede beber alcohol o no beber alcohol. Ligar. Entonces, a ti, en un problema de esto, te dan probabilidades. Te dan, por ejemplo, la probabilidad de que beba alcohol una persona cuando sale. Venga, sale tú. La probabilidad de que no beba, 0,2. Pero es cierto que yo veo lógico. Voy a la fórmula. La probabilidad total dice que la probabilidad de que ligue es la probabilidad de que ligue si ha bebido alcohol más la probabilidad de que ligue si no ha bebido alcohol. ¿Vale? Pero eso se puede escribir de forma más bonita usando la fórmula de la probabilidad condicional. La probabilidad condicionada a B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Vale? Así que esto sería realmente. Lo estoy haciendo mal. Es que siempre me pasa lo mismo. Esto es la probabilidad de que ligue y beba alcohol y esto es la probabilidad de que ligue y no beba alcohol. Y ahora esto, usando la probabilidad condicionada, que está la fórmula, lo que he escrito, sería la probabilidad de que ligue sabiendo que ha bebido alcohol por la probabilidad de que beba alcohol, más la probabilidad de que ligue sabiendo que no bebe alcohol por la probabilidad de que no beba alcohol. ¿Vale? Ahora, yo te digo, te pongo estas probabilidades, ya las tenemos. Ahora, ¿cuál crees tú que es la probabilidad de que ligue sabiendo que ha bebido alcohol? A mí se me entró una tía borracha. Y en la. No, vamos a pensar. Sí, sé, una tontería. No, no es una tontería. ¿Qué ligas más? ¿Si has bebido alcohol o si no has bebido alcohol? ¿Por qué? Porque te desinhibe, ¿vale? Vamos a poner que sabiendo que ha bebido alcohol, la probabilidad de ligar es 0,3. Y sin beber alcohol, como no está desinhibido, vamos a poner que es menos. ¿Vale? Entonces yo de aquí puedo calcular la probabilidad de ligar, que sería la probabilidad de, si bebo alcohol, la probabilidad de ligar es 0,3 y si no bebo alcohol es 0,1. ¿Esta calculadora es tuya? ¿0,26? Eso no se lo cree nadie, pero bueno. ¿Te suena esto, no? Y ahora. Digo, teorema de Bayes. El teorema de Bayes es para calcular probabilidades a priori. Tú tienes que ir probabilidades posteriori. Probabilidad de ligar sabiendo que ha bebido alcohol. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que hayas bebido alcohol sabiendo que has ligado? O sea, después de ligar, yo puedo calcular la probabilidad de que esa persona haya bebido o no. ¿Cómo? Usando la probabilidad, la definición de probabilidad condicionada sería esto. ¿Vale? Pero esto no se escribe así en el teorema de Bayes. Porque los matemáticos tienen ganas de fardar. Es que nosotros hacemos fórmula muy larga. Mira, mira, mira. Entonces, la probabilidad de que ligue la ponen así. Es decir, ponen una probabilidad a priori con una posteriori. En función de una posteriori. Y arriba siempre va a haber una de estas dos, tres o cuatro, las que haya. Aquí es la probabilidad de que beba alcohol y ligue, que sería esta, expresada en fórmula condicionada. Entonces yo con los datos que tengo te podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que haya bebido alcohol sabiendo que ha ligado? Pues sería este casito.
partido todo esto. Y aquí 0,26 y arriba 0,24. Esto es un mucho por ciento. ¿0,92%? Entonces, casi toda la gente que liga es que ha bebido alcohol. O sea, cuando yo cojo a alguien que ha ligado, ¿por qué? Porque he puesto que la probabilidad de que ligue sabiendo que ha bebido es mucho mayor de que no haya bebido. Entonces se refleja ahí. ¿Está enterado, no?